Muy buenas tardes, buenos días todavía. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Bendiciones, saludos. Qué bueno estar en la casa de Dios. ¿Qué les parece si le decimos al del lado tuyo? Qué bueno estar en la casa de Dios. Dice en el Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Así que en este día vamos a alabarle al Señor con gozo, con alegría, como Él se merece. Amén.
me daba vida. Dile, Señor, sáname en este día, dame vida. Dile, Señor, sáname en este día, dame vida. Gloria sea al Señor. Permite que mis manos, mi boca, Señor, bendiga, Señor, tanto a mis hijos, a mi esposa, a mis seres queridos. Vamos a
hacer que el Señor nos use como instrumentos de bendición. Te ama.
decreto. Amén. Una vez más, bendice a tus hermanos, parientes, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va conmigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Concéntrate en el Señor Jesús. En esta carne es precioso su nombre, Jesús. Señor, sabe que tú sabes que Él te ama. Amén. Y Él te conoce. Conoce cada momento de tu vida, en tus llantos, en tu soledad, en tu tristeza, en tu alegría. Él sabe que sufrimos. Sabe que somos seres humanos y que somos imperfectos. Que nos enfermamos. Que tenemos ataques y tenemos persecución, que tenemos conflictos, tristezas, pero el Señor está en control. Así que en este día te voy a invitar a que me ayudes. Si quieres cerrar tus ojos, hazlo simplemente para el Señor. Trata de no mirar alrededor, no observes personas, observa solamente a Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mi problema. No levanto mis manos, comienzo a sentir todo.